Bien, LT39 Noticias, junto a Gastón Echepare, vocal del Consejo General de Educación, presente aquí en nuestra ciudad en esta jornada que se está llevando a cabo aquí en Departamental de Escuelas. Gastón, en primer lugar, hay distintas temáticas que el Consejo General de Educación está llevando a cabo y una de las, yo te diría, uno de los temas protagonistas, sobre todo de las últimas horas, es el tema de las credenciales. 43.000 credenciales van a ser entregadas a la provincia. ¿Cómo fue este trabajo? Bueno, esta semana se van a estar distribuyendo en las direcciones departamentales. Son aquellas credenciales de inscripción que se había salido en el año 2017, se realizó durante el año 2018 la actualización y bueno, y hoy están listas para ponerse en vigencia y que los docentes puedan concursar tanto cargos docentes como cargos directivos con credenciales de puntajes actualizadas. Gastón, todas estas credenciales ya la próxima semana van a llegar a las distintas direcciones departamentales. Sí, ya están impresas, ahora se está haciendo el trabajo de ensobrarlas y que sean repartidas en las direcciones departamentales. En el día de hoy ya empezaban a salir algunos departamentos de la provincia. Perfecto. Hay distintos programas que se llevan a cabo desde el Consejo General de Educación. Uno de ellos tiene que ver con el transporte y esta articulación con INAUEPRO. Exactamente. Bueno, este año la particularidad es que todos los chicos que son transportados en las escuelas de la provincia, se realizó un convenio con el Consejo General de Educación y INAUEPRO, donde se les abona lo que se llama beca rural. Entonces la provincia deja de pagar transporte particular para que cada familia pueda recibir este beneficio a través de una beca rural. También, también entregaron matafuegos en toda la provincia. Exactamente. Sí. Bueno, ese es otro programa también que tiene que ver con seguridad e higiene. Nosotros acabamos de terminar el calendario escolar, hay dos jornadas importantes durante el año. Una, la primera es de relevamiento, que tiene que ver con todo el mantenimiento de los edificios. Y otro que tiene que ver con todo el trabajo de protocolo de evacuación, salidas de emergencia y demás. ¿Qué se hace cuando ya están los chicos y los docentes en la institución, ¿no? Bien, para cerrar, Gastón, hay otros programas que tienen que ver con las herramientas que el Consejo General de Educación entrega para poder conocer y estar anoticiado respecto de temáticas como derechos humanos, medio ambiente, si bien están por separado, pero son herramientas educativas. Claro, bueno, todos esos temas que vos decís son transversales. Sí. Es decir, no hay una materia específica, sino la idea es que se pueda desarrollar en cualquier materia. Ellos tienen que ver con los derechos humanos, con el cuidado del ambiente, con el trabajo con la diversidad, el trabajo de educación vial, trabajo en prevención de adicciones, en prevención de suicidio, en lo que tiene que ver con acoso escolar, que estamos viviendo muchas situaciones de esas en la provincia, lo que llamamos bullying. Bueno, todo este trabajo, el Consejo General de Educación tiene una coordinación de programas transversales que está a cargo de la licenciada Nora Clary. Y bueno, cada uno tiene su equipo específico con psicopedagogos, psicólogos y profesionales que intervienen todo el tiempo en toda la provincia cuando hay una situación. Primero trabajamos desde la sensibilización. Todo el año estamos trabajando en estos temas. Ahora justamente estamos trabajando con una temática que es trabajo infantil, en la época de zafra, de cosecha. Y lo otro, bueno, que trabajamos todo el año, que tiene que ver con las violencias, el tema de abuso, poner en práctica, nosotros en nuestra provincia tenemos 5 protocolos o planes de acción para trabajar estas temáticas. Entonces, bueno, la idea es que ya las instituciones, cuando se ponen a discutir su proyecto educativo, instalen esta temática como obligatoria, no como opcionales. Sí. Entonces, cada institución sabrá qué herramientas, qué estrategias, qué acciones implementar cuando se encuentra en la institución en un posible caso de estas temáticas que estamos hablando, o trabajar todo el tiempo en la sensibilización y la prevención de estas temáticas, ¿no? Ahora bien, Gastón, vos recién acabas de decir una palabra, bullying, muy en boga en nuestra contemporaneidad, lamentablemente, muy insertada. ¿Cuál es el relevamiento? Llega fin de año y ya se hacen distintos relevamientos. ¿Cuál es el relevamiento que hace el Consejo General de Educación desde abordando esta temática específicamente? Mira, el tema del acoso es un tema desde hace muchos años. Lo que pasa es que últimamente sale mucho más a la luz
porque es más complejo con otras problemáticas, digamos, que no solamente se dan en la escuela, tiene que ver con la sociedad, con la familia, y también se manifiesta en la institución educativa, que es la institución madre donde pasan muchas de estas problemáticas. Uh-huh. Es como vos decís, se exterioriza, no es que hay más o menos casos, lo que pasa es que ahora se exterioriza, y bueno, nosotros lo que pedimos, por eso a los directivos, a los docentes, a los mismos compañeros, que puedan ellos expresarse, que puedan manifestar cuando hay una situación y que se lo pueda abordar de manera preventiva y de manera institucional. Lo importante es la visualización, que lo podamos ver, porque actuar a tiempo puede evitar un mal mayor. Por eso es que nosotros estamos haciendo trabajo con los supervisores, con los directivos, de estas temáticas que en muchos casos han terminado con casos lamentables, uh-huh. en cuestiones que si se hubiese intervenido con tiempo y se hubiese hecho sido un trabajo menor institucional, el mal. Uh-huh. Exactamente, porque hay herramientas, hay programas, hay estrategias. Ya te digo, esto no es nuevo, siempre hubo, yo recuerdo, a mí me hacían bullying, y bueno, si nos ponemos a recordar nuestra infancia, probablemente no lo llamábamos así, pero hoy en sí día, había acoso, claro, la diferencia es que hoy, exacto, la diferencia es que hoy en día se visibilizó y se instaló. Exacto, y está bueno que así sea, en el sentido de que nosotros podamos expresar nuestros derechos. Uh-huh. Muchas veces teníamos ese temor y nos guardábamos esta cuestión, hasta que por ahí en algún momento explotaba, de buena o mala manera, y la idea hoy que nosotros estamos empoderando a todos los estudiantes, a los docentes, del respeto a sus derechos. Por eso está bien que cuando uno siente un malestar o se sienta vulnerado, lo pueda expresar y de esa manera poder intervenir. Y que pueda ser escuchado. Exactamente. Por eso es la habilitación de los espacios, el trabajo en equipo y sobre todo el abordaje es lo que nosotros queremos como Consejo de Educación y ponemos a disposición los equipos. Este año particularmente las direcciones departamentales se ha afectado o se ha contratado, tienen dos personas en todos los departamentos encargados de trabajar los transversales. Sobre todo, nosotros focalizamos este año la ESI, la Educación Sexual sí. Integral, pero eso tiene varios disparadores, por ejemplo, violencia, adicciones, el trabajo de la discapacidad, el trabajo de la inclusión, bueno, todas estas cuestiones hay en todos los departamentos profesionales y en las instituciones educativas, nombramos lo que se llama un delegado de ESI, un coordinador, para que garantice la enseñanza de la educación sexual integral y todo lo que tiene que ver con estas problemáticas transversales. Perfecto. Gastón, este día, en esta jornada que están realizando aquí en la ciudad de Victoria, ¿la van a realizar en otros departamentos también? Sí. Esta Comisión Paritaria de Infraestructura, uh-huh. Que bueno, nosotros como provincia, una decisión del gobernador Gustavo Bordet es que se realice la apertura de las comisiones paritarias o la reapertura, y hace 3 años que venimos recorriendo toda la provincia. La ciudad de Victoria es la segunda vez que vinimos fines del 2017 y hoy venimos nuevamente. Anteriormente estuvimos en Isla del Ibicuy hace aproximadamente un mes. Bueno, recorremos el norte y recorrimos muchos lugares para conocer la impronta. Nuestra provincia tiene una geografía muy particular, escuelas de campo, en la isla, en la ciudad, urbanas, rurales. Entonces, es bueno que nosotros podamos visitar. De hecho, en muchos lugares vamos y recorremos las escuelas. Es una mesa plural y participativa, la integra el Consejo de Educación, el Ministerio de Planeamiento, la UEP, Secretaría de Obras Públicas y los sindicatos AMED y ACMER. Conocer el territorio los ayuda a conocer las problemáticas. Exactamente, manifestaban los sindicatos recién que es importante que inclusive cuando hay una obra que se está por empezar a construir, una obra en marcha, escuchar un poco la voz de los que habitan ese espacio. Porque, bueno, a veces hay lugares que no son apropiados, se instala un mástil o una columna o un desagüe o un aula o un baño. Y bueno, y está bueno esto de que nosotros podamos replantear en tiempo algunas cuestiones que pueden ayudar para la mejor convivencia en el edificio, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Gastón, y bienvenido a Victoria. Muchas gracias a usted. Gracias.